ciudad es grande, pero a la vez está llena de gente por todos lados. Llena de hormigas, hormigas, hormigas. Comercios, hay mucho hispano de Guatemala, Salvador, hondureños, mexicanos, guatemaltecos. Aquí hay de todo. Filipinos, chinos, de todo. Es una ciudad grande. Aquí no hay migración. Es un país libre. Mucha cultura. Como el barrio La Misión, es una calle que se llama Mission. Hay mucho hispano, mexicanos, hondureños, salvadoreños, de todo. Mira los edificios, mi amor. Edificios, mami. Está bonito, ¿verdad? Sí, mi vida. Vamos a sacar un rato la cabeza. Vamos a pasar, en vez de por arriba, vamos a pasar por abajo del puente. Es un puente colgante con dos entradas por arriba y por abajo. Por el tráfico. ¿Vale? Sí, sí. Por arriba, mami, mira. Para llegar a 65 millas. Bueno, 65. A ver cuántas millas, cuántos kilómetros serían en el país de uno. 65 millas por hora serían en kilómetros 107 kilómetros por hora. Ese es el límite de velocidad, 107 kilómetros por hora en las autopistas. Regularmente hay unas que son un poquito más rápidas, pero regularmente la velocidad que pone uno en una autopista, 65, 66, no importa. So, este puente es muy viejo. Yes, baby. Es el Bay Bridge. Más adelante había otro que es la misma continuación del puente ese, pero lo tumbaron porque ya tenía defectos, reemplazándolo por otro puente más nuevo. Este no sé cuántos años más dure para hacer su reemplazo. Aquí están las motos. Aquí andamos. Aquí andamos porque acá nos mandó la vida. Dejé todo, mi familia, mis amigos, mi ilusión. Aunque allá he vivido los años de mi vida. Decir esto da vergüenza, pero acá andamos mejor. Y es que acá andamos mejor. Acá donde soy quedó una casita y ando trabajando para dejarla bonita. ¿Cuál? Puente. Túnel, mami, un túnel. Túnel con luces. Tengo la ilusión de llegar a ser viejo y ahí pasar los días. Un día volveré y voy a secar con besos sus lágrimas.
Ese es el nuevo puente. O sea, tumbaron el puente viejo y hicieron este puente. Este es antisísmico. En caso de un terremoto, se abre, se menea. Es un puente perrón y acá está la bahía, el puerto de Oakland. Aquí hay barcos de carga. Aquí hay de todo. Es un puerto marítimo. Y ese puente es largo. Hay otro más largo que se llama el San Mateo Bridge, que conecta la ciudad de San Mateo con Hayward o Newark. Pero si logran ver, es el puerto de San Francisco, perdón, de Oakland. Y allá está Oakland derecho, si lo logran ver. Allá está Oakland. Oakland, California. Todo está cerquita, nomás hay que pasar un puente. Y a mis espaldas está, atrás está San Francisco. Todo se conecta, así que es una ciudad grande, no es una ciudad pequeña o que esté lejos. Aquí para venir a turistear, pueden venir a Oakland, a San Francisco, San José, otras las ciudades grandes. Todo el Bay Area es uno solo. Agua, mar, todo por todos lados. Pero al cruzar estos puentes hay que pagar peaje. Si viniera en un carro rentado o en un en un carro propio, pues les van a cobrar el puente. Aquí todo se manda por correo directamente a tu casa, sacan la información de las placas y te va directamente a tu casa. Bueno, pues aquí andamos. Bueno, pues aquí andamos en Oakland ya. Estamos en Oakland. Ahí el anuncio ese que ven dice que hay 500 millones en juego por el Powerball. Y a ver si se enfoca. 221 millones en juego en el Powerball. Ahí está Oakland. Vamos a pasar por un lado y te lo enfoco un poquito. Sas, yakuza, yakuza. Oakland. Aquí dice, vamos a ver el letrero. Downtown Oakland, Stockton, Hayward. Ahorita vamos para Stockton. So, si fuéramos al downtown, pues agarraríamos a la derecha. So, ese es Oakland, California. Ya saben, like, comparte, sígueme para más videos. Andamos donde estamos donde estamos. Aquí puedes andar libre. Mientras traigas tu licencia, puedes sacar licencia sin tener papeles. También, mientras traigas tu ID, tu identificación y tu acta de nacimiento, comprarte domicilio y vámonos. Una licencia a manejar, puedes agarrar tu seguro. Aquí no se agüita nadie. Bueno, hasta aquí el video. Ese es un carro igual al mío, que va ahí a un lado, mano izquierda, como este. So, aquí el video, like, comparte, comenta, suscríbete para más videos. Bueno, pues es un poco de la vida en los United States, las carreteras, las casitas, todo aquí es madera, estaco y eso. Aquí no hay casas de construcción de concreto y bla 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 bla, nada. Solamente los cimientos y hasta ahí, las paredes, techo, todo eso es pura madera. Aquí el proceso es diferente. Bueno, ahí se miran.